Independiente es local en el Libertadores de América frente a Vélez por la fecha 1 de la zona A de la Copa de la Superliga. El arbitraje está a cargo de Mauro Vigliano. Todavía no pudo disfrutar de su estadía en Avellaneda, Lucas Pusineri. La derrota ante Racing con dos futbolistas menos del clásico rival, sumado a la irregularidad que mostró el equipo en sus primeros partidos como entrenador, le impiden al Rojo haber cerrado de buena forma la Superliga. A pesar de eso, el último partido fue triunfo ante Central Córdoba por 3-0. De cara al enfrentamiento de esta tarde, el entrenador de Independiente resolvería impulsar solo un cambio en el equipo titular. El volante Lucas Romero, que no jugó ante los santiagueños por llegar a la acumulación de tarjetas amarillas, retornaría a la alineación titular en lugar de Diego Mercado. En el ataque jugarán Brian Martínez y Silvio Romero, el delantero que terminó como máximo anotador de la Superliga con 12 goles junto al colombiano Rafael Santos Borré. El caso de Vélez es particular. A pesar que su contrato se vencía el próximo 30 de junio, Gabriel Heinze decidió renunciar tras la finalización del campeonato que tuvo a Boca como campeón. Con 11 triunfos en sus 23 participaciones, el Fortín terminó en la tercera colocación de las posiciones, tras sumar 39 unidades, la misma que Racing y Argentinos, pero con mejor diferencia de gol. ¿Quién se hará cargo de dirigir al conjunto de Liniers? Un histórico de la institución, como Guillermo Morighi, el entrenador de la reserva. Se espera que durante la próxima semana Mauricio Pellegrino, otro jugador con pasado en el club, se transforme en el nuevo DT. Para el partido de esta tarde en Avellaneda, Morighi no contará con el lateral Matías de los Santos, lesionado. Por dicha situación, Tomás Guidara bajará a la zona defensiva y le dejará su lugar en la zona de volante a Mauro Pitón. Las formaciones son las siguientes: Independiente sale con Martín Campaña en el arco, Fabricio Bustos, Alan Franco, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño en la defensa, Lucas Romero, Brian Martínez, Lucas González, Andrés Roa y Alan Velasco en el mediocampo y Silvio Romero como único delantero. Por otra parte, los de Liniers salen con Lucas Hoyos en el arco, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abrán y Brian Cufré en la defensa, Lucas Robertone, Pablo Galdamés, Ricardo Centurión, Thiago Almada y Lucas Hansson como mediocampistas y Maximiliano Romero como único delantero. Y bueno, chicos, sin nada más para decir, lo dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. Franco jugando el balón allí para que venga Lucas González. La tiene González, descarga por la derecha. Intenta para que venga Independiente por Silvio. Jugó para el Chaco, para Bustos. Penal, le cometieron penales. Para mí es penal, ¿eh? Para mí es penal sobre Bustos. Sí, señor, claramente. Penal para Independiente. Sí, Hoyos se lo come. ¿Qué discute? Clarísimo. Y otra vez Bustos yendo a buscar, ¿eh? Y otra vez Bustos yendo a buscar, iniciando la jugada. Gran pase de Silvio Romero. El choque se produce. Después podemos discutir o no. Pero lo cierto que con la cabeza golpea el torso de Bustos. Yo sé que si fuera de Vélez sería discutible, pero el contacto existe ahí, Pero Bustos me parece que ni él se daba cuenta que podía ser infracción, porque se agarraba la cabeza más porque no llegaba el Chaco Martínez, después de que él no pudo dominarla. A ver, hay una buena jugada de Bustos que la toca para Silvio Romero, la aguanta bien el chino, lo espera a Bustos que llega, la toca Bustos, y vos sabés que para mí no es nada. Vos sabés que para mí no es nada. Para mí se lo lleva más por delante Bustos porque, a ver, Hoyos se frena justamente para no cometer la infracción y Bustos es que termina casi inclinando el Y cuerpo para no llevárselo puesto. Hoyos hace este gesto con las manos para arriba como no queriendo tocar, probablemente no lo cobre. Para mí no es nada. Para mí no hay infracción, Probablemente no pero, lo cobre. a ver. Es cobrable, yo me quedo con esta posición, es cobrable. Sí. Es cobrable. Probablemente no haya tenido esa intención de querer ir a voltearlo y demás. No hay un exceso exagerado, demasiado, pero existe el contacto contra el torso del jugador y el jugador cae. Bueno. Y el golpe de la cabeza del arquero sobre el torso de Bustos es claro. Señoras y señores, hay penal. Le va a pegar Silvio Romero, acariciando los 19 minutos de juego, la orden del juez. Va Romero, le pegó al medio. ¡Gol! Independiente lo hizo Silvio Romero de penal a los 19 minutos de juego. Lucas Hoyos le adivinó la intención a Romero, pero la virulencia del remate no le...
permitió al arquero de Vélez poder rechazar la pelota. Lo cierto que a partir de esta ejecución de Silvio Romero comienza a ganar Independiente en el partido. 19 minutos 40, señoras y señores. Gana Independiente, Independiente 1, Vélez 0. Te digo, los dos habían tenido, pero Independiente en el primer tiempo me dio la sensación que hizo un poquito más en cuanto a situaciones, claro está, por eso no le queda mal este 1-0 parcial al rojo, señoras y señores, gana el equipo de Pusineri, Independiente 1, Vélez 0, 19, le dije, Silvio Romero, el autor del gol, gana el rojo 1-0. Dice que cuando es al medio tiene que ser potente. Fue potente el remate del Chino Romero. Igualmente yo creo que no terminó sacándola a Lucas Hoyo porque no puso las dos manos, porque dio una en su mano izquierda y por eso terminó rebotando e ingresando al arco. Si ponía las dos, creo que no podía evitar, o mejor dicho, iba a evitar que sea el gol del Chino Romero. Lo cierto es que Independiente, por un penal en principio dudoso, termina pasando a ganar el partido por 1-0. Dale.